¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana en París. Y en el video del día de hoy les voy a hacer el tour de nuestro Airbnb. Empezamos con el tour del departamento. Dejé todo afuera para que no se hiciera un caos adentro y vieran realmente cómo recibimos el Airbnb. Aquí está el comedor, dos, cuatro, es para seis personas. Y tiene las sillitas así bajitas, parece como casa de enanitos, bien bonito. Atrás del comedor está este mueble de madera tallado. Estos muebles son muy baratos aquí en Francia porque ya nadie los quiere. O muy poca gente puede tenerlos en su casa por el tamaño y el peso. ¡Oh, la, la! En realidad aquí están todos los manteles, las tacitas, copas y toda la vajilla. ¡Oh, wow! Voy a hacer unas fotos increíbles para mi Instagram. Ay, no, amigos, me encanta. O sea, imagínense comiendo carne asada en porcelana. Ay, no, aquí siempre tienen un seguro en alguna parte. Para. Siempre hay que retirarle el seguro de la segunda puerta. Vean. Incluso hay para pastelillos. ¡Wow! No manches, esos están precio. Ay, no, no. Me encantan. Yo casi que se los robo. Uy. Sí, yo conozco esta marca. Esta marca es carísima. Y wow, me encanta. Ahí abajo está para la sopa. Y esto no sé para qué es exactamente, pero también está bien bonito. Y ahí están. Más escondidos. Manteles. Manteles, 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 manteles. No manches, está padrísimo. Es el Airbnb más bonito que me he quedado. Le cerramos. Cuando compré mi casa, yo voy a buscar muebles así. Y nada más de este lado, tenemos lo que es la sala de estar. Con dos sillones aquí y un sillón de tres personas. Mesita en el centro con velitas. Todo de corazón, todo en rojo. Normalmente a mí no me gusta el rojo en la decoración, pero pues aquí como lo organizaron todo muy bien y es casa antigua, se ve bien. Chimenea, todos los instrumentos para la chimenea, para calentar. Y allá afuera vimos leña, así que si la noche hace frío vamos a hacer una chimenea. Toda la decoración de Navidad pareciera, ¿no? Oigan, pasar aquí una Navidad de estar preciosa. Aquí tenemos todo el juego, aquí tenemos el juego de té y aquí está publicidad de lo que hay que hacer en el área, ¿no? Vean la ventanita. ¡Oh, qué bonita! Ahora quiero que vayamos a la cocina. Vean, Mark está allá con Sandrito, están los dos. Mientras me dejan grabar, nos trajimos la tina de Sandro para bañarlo. Porque no sabíamos cómo le hace la gente cuando viaja y tiene bebés para bañarlos. Aquí mucho cuidado con las escaleras. Y vean, así está la cocina. Está súper cute. Ay, incluso tiene aquí ya para el té, para que me voy a hacer mis tés. Ay, de naranja con canela, qué rico. Me voy a hacer té en la noche. Y más decoración, esas cositas son geniales porque van en el horno. Literalmente este mueblecito parece de Alicia en el País de las Maravillas, o no sé, como una casa, la casa de los ositos, ¿no? Vean, más tazas de té. La parte de arriba le pintaron cerecitas. Queda muy bien. La verdad que todo en conjunto se ve bonito. Obviamente hay muchas, muchas cosas hasta de sobra, pero creo que lograron que todo se viera bien en conjunto. Y aparte es una casa de campo nada más, entonces no vives aquí. Y pues por eso se ve bonita. Aquí están todos los electrodomésticos. Oye, esto está padre. Yo debería de tener algo así. Me gusta. Y yo sé que estos carritos los venden en IKEA. Miren también aquí el mueble. Aquí está todas las cucharas, cuchillos, tenedores. Está genial. Vean, cuchillos, cucharitas. Y no me la van a creer, pero
las cucharas están secadas manualmente una a una, porque no se les ven las gotas del agua. Y la verdad es que tiene muy buen material. Sí, incluso aquí tienen las firmas. Tiene muy muy buen material en la cocina, en la casa. Cacerolas para hacer jugo y más cosas, creo. Aquí tenemos el baño y este es el calentón, y ponen aquí esto para que se seque en el caso que laves algo. La luz está aquí. Voilà. Esta es una ducha. Nada más es la ducha, y el baño yo creo que va a estar arriba. Hasta nos dejó shampoo y nos dejó todo para bañarnos. Hay toallas. El espejo me encanta, es de madera tallada y está doradito. Me encanta nuestro nuevo hogar. Ahora vamos a la parte de arriba. Plim, plim, plim. Esta otra tacita para el té. Ay, no, qué padre las escaleras. Ahora sí que con mucho cuidado cuando subamos con Sandro, la verdad. Pero bueno, vamos a tener mucho cuidado. ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¡Wow! ¡Ay, no! Esta señora inspira, de verdad. ¡No manches! Está padrísimo para venir con amigos, familiares, pasar un weekend aquí. Si tú vives aquí en la región parisina y quieres venir a visitar el lugar, te voy a pasar el link, lo voy a dejar en la caja de descripción, por si tú quieres reservar para venir con tu familia. Si tienes niños, es aún mejor. Vean este cuadro, me encanta. Es de madera y me encanta el punto de cruz. La cama. Oigan. Este mueble también está muy bonito. Juegos para los niños, así que si van a venir con niños, genial. Ay, este escritorio está muy bonito, de madera. Y aquí es de mármol, es muy parisino, eso, muy francés. Y aquí está la muñeca diabólica, la que nos va a asustar en la noche. No, hasta eso que esta está bonita, porque hubieran podido meter una diabólica por ahí. La lamparilla. Ay, estos son de los que utilizaban para lavarse las manos, sale en las películas siempre. Ahora vamos. Pusieron aquí las escaleritas. Pium, pium, pium. Aquí tenemos que tener cuidado con la cabeza. Y nada más entrando pusieron una camita. Y aquí está el balcón. Este es como quien dice el pasillo, pero pusieron una cama extra pues para alguien que se quiera quedar. El candelabro me gusta, ¿qué opinan? Mi mamá tenía uno de estos, me acuerdo cuando era niña. Tenía uno de estos, pero era redondo, no sé dónde quedó. Y el cuarto principal, que es donde vamos a dormir. ¡Pum! Silla para colgar nuestra ropa. Aquí está otro, yo creo que es juego con el otro mueble. Un mueblecito con libros. Nuestra cama. Con gente esquiando. La mesita ahí está súper bonita. Y tenemos ventanitas. ¡Ay! Ahí está nuestro Omar con su bebé. Vamos a grabarlo. ¡Opla! ¡Hola! ¿Cómo están? Está bien bonito acá arriba. Sí. Aquí es donde vamos a dormir. ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Mi amor! Y de hecho la casita que está ahí atrás del mar, que está también bien bonita, parece como de ositos. Se me figura como el cuento de Caperucita Roja, no sé por qué. Cerramos la ventana. Calentón, muy bien. La casa está adecuada para estos climas. ¡Ay, qué bonito! Vean. ¡Ay, estas decoraciones como vintage, antiguas, me gustan! Vean. Es verdad que huele un poco a humedad, pero no hay problema. Así huelen las casas antiguas, muchas de ellas. Y a ver aquí, no sé si se puede abrir. ¿Se puede abrir? ¿Sí? Aloha. Sí, se puede abrir. A ver, puedo dejar la cámara. Listo. ¡Ay! ¡Ay, se sale!
se sale el mango. Ay, pero salimos a las escaleritas acá. Ay, genial. El cuarto principal tiene su entrada individual. Esto sí es seguro, ¿verdad? No voy a hacer que... Sí, sí, seguro. Genial. Así que, pero no se puede cerrar por afuera. Sí, ¿a poco es de las que, de las películas? Que se lo quitas y luego le cierras por acá. Ay, no, qué genial. Me siento en una película. O sea, esto es tu llave. Qué chido. Hola. Voy a recuperar a mi bebé. Hay televisión incluso. Ay. Amigos, quiero decirles que esta casa yo no la he pagado tal cual, o sea, no saqué mi dinero para yo reservarla, fue con el link, ay, mi cabello, fue con el link que tengo aquí abajo en la caja de descripción. Cuando ustedes son nuevos usuarios y hacen una reserva con mi link, les dan un descuento a ustedes y a mí me dan saldo en mi cuenta y con ese saldo yo puedo hacer reservaciones. Varias personas de ustedes reservaron con mi link y con eso yo pagué esta estancia, nada más yo puse 3 euros de diferencia, así que muchas gracias a las personas que utilizaron mi link. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado este tour aquí en la casa, porque vean, está padrísimo, ¿verdad? Y como les digo, les voy a dejar aquí abajo el link para las personas que les gustaría reservarlos. A mí no me están pagando nada por eso, pero simplemente es precioso lugar y quiero compartirles. Está más o menos a 2 horas 15 minutos de París.